Hola, chaval. ¿Cómo estás? Muy bien. Pego, hombro derecho y ahora abajo. Eso es. Ya más o menos lo voy aguantando, pero ¿cuándo es? El 17 de diciembre. Tendrás que estar, ¿no? Sí. Esto es un puñetazo contra el cáncer infantil. ¿Sí? Para eso es. Para eso. Para eso nos vamos a partir la cara, para recordar pasta. Voy a regalar. Esto es primicia, no lo sabe nadie todavía. ¿Qué pasa, mi ría? Chocaraí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tiene mucho sentido empezar la intro aquí en el coche, porque estamos yendo a Aranjuez. A ver, seguro que os doy 5 segundos para que penséis: Aranjuez, coche, ¿qué tiene que ver? Y además va a estar en el título, así que tampoco voy a ganar 5 segundos, es una mentira. Ya sabéis que en la anterior velada, en la última velada, en el Campeonato de España, vino Ángel Gaitán a vernos. ¡Compañero! ¡Hombre! ¿Pero te tienes que poner los guantes? ¡Unos guantes! ¡Unos guantes! ¡Abuela puta! ¡Tanto guantes ni tanta hostia! Y me dijo, oye, a ver si un día quedamos para entrenar, porque ellos están preparando una velada de TikTokers para el 17 de diciembre, creo que es esa fecha, eso igual me lo he inventado un poco. Me dijo, oye, a ver si quedamos y entrenamos y tal. Y dije, oye, pues eso se hace, eso no se dice, eso se hace. Y estamos yendo a entrenar con él. Entiendo que todos sabéis quién es Ángel Gaitán, el TikToker, el mecánico TikToker o TikToker mecánico, como queréis decirlo. Por si acaso no lo conocéis, le voy a decir a Luis que ponga aquí unos TikToks de él o unas imágenes de él. Compañeros, ¿de dónde vienes? De Cádiz. Esto que veis aquí, no le saco la manita roja. Esto, bueno, sí, porque le falta un trocito. Y no... Compañeros, mein Auto funktioniert nicht. ¿Qué pasa, compañero? Es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Y nada, como os he dicho, se ha metido ahora en una buena liada de hacer una velada de TikTokers. Creo que están confirmados ya que pelea el de A Tope Jefe de Equipo. Bueno, ahora nos lo contará él. Estamos ahí de camino, habíamos quedado ahí media, llegamos justo a 27. Y nada, ahí vamos a ver qué videito sale. Tampoco sé muy bien qué vamos a grabar, ni para mi contenido ni para el suyo. Así que voy un poco así, a manos vacías, pero bueno, seguro que sale algo chulo. Acabamos de llegar a Aranjuez, aquí al polígono este. No sé si vamos a que me ponga la manita roja esa, al gimnasio directamente. Ah, bueno, aquí hay un gimnasio, pone fitness y no sé qué, ya. Venimos ahí, ¿no? Pero no ponemos. Hola, muy bien. Oye, ¿dónde...? Bueno, estoy aquí en la entrada del taller. ¿Dónde quedamos? Se nos llevan para el gimnasio. Estoy nervioso, tío, esto es como una pelea. Estoy nervioso. Sobre todo estoy nervioso porque no sé qué vamos a hacer. Y no sé si he perdido las llaves de casa. ¿Tú lo has visto en el coche? Sí, ¿no? Este es guapo el gimnasio, ¿no? Guapísimo. Está guapísimo. Hola, chaval. ¿Cómo estás? Muy bien. Espérate que meta tripa cuando vayas a hacer el vídeo. Hostia, el gimnasio está guapísimo, ¿eh? Estoy nervioso, tú, estoy nervioso. Está muy guapo el gimnasio. Yo había visto en vídeos, pero hostia, en persona. Ah, mola mucho más. Se me caen los euros. Están equipados, ¿eh? OSF que me han dado. Es este gimnasio. Oye, está muy guapo, ¿eh? De verdad, que no lo conocía. Me parece brutal. Bueno, ya estamos aquí con Ángel, que vamos a entrenar un poquito. Vamos a hacer un poquito de técnica, un poquito de manoplas. Bueno, un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? 20 días, 22. Bueno, vamos a poner la prueba, mira los hombros. En el boxeo todo el reparto del peso con los hombros. Si yo voy a pegar con la derecha, el hombro derecho tiene que estar adelante y el izquierdo atrás. ¿Para qué? Para cuando vuelva que tenga potencia. Porque si hago aquí,
solo estoy pegando, digamos, con el brazo. Esto es muy exagerado, luego en pelea no lo haces así, pero sí que hay que ir moviendo mucho los hombros, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Cuando llega tu mano derecha a la cara a cubrirte es cuando llega el golpe. Dos, tres. Venga, aquel, ¿cómo aguantes más? Hacemos unas manoplas. Diga el mister. Manopla, ¿no? Hace un poquito ahí los dos juntos. Que, oye, para llevar 20 y pico días, 20 y pocos, lo hace muy, muy bien. El profe, qué bueno. El profe. No, le está poniendo ganas, le está poniendo muchas ganas. Muchas más de los alumnos que suelen venir, Sí, ¿no? Las ganas de todo. Le damos la serie larga para que veas. Venga, va. ¿Vale? Vale. 4. 4. 2, 3, mano. Mano arriba. Con la otra. 2, 3, palo abajo. 2, 3, 4. Ojo, ojo. Esquivo, paso mano, para arriba. O sea, tú te lo sabes de memoria seguro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero él las esquivas no, ni se va, o sea, simplemente. Controla lo justo. No, no, yo me lo hago. Y haces un movimiento muy exagerado. Al final, luego en pelea, si tú haces esto, esto, estás gastando mucha energía pudiendo hacer esto. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Vale, vamos a poner en modo locos. Venga. Eso es, exactamente. 1, 2, 3, 4, esquiva. Abajo. 1, 2, 3. Ahí está, mucho más cortito. Yo tardo un minuto y él tarda 10 segundos, pero bien, bien. Luego lo mío lo pones a cámara rápida. ¿Que lo está haciendo suavecito? Ahora que lo haga rápido, porque si esto es suave yo me voy a tallar. Va. Va, a ver si me sigues el ritmo, va. Mira, intenta levantar en el crochet un poquito más el codo. En vez de pegar así, sí. Y subir un poquito más. Parece el muñeco. Yo también me da cuenta. Estoy pegando mal yo otra vez. No lo he hecho. Va. Más despacio para hacerlo bien. Ahora sí. Ahora mucho mejor el coche. A mí también me pasa que a veces lo quiero pegar rápido y lo pego así, pero así no tiene ni fuerza ni nada. Es que si yo, como no sé, memorizo esto y voy a hacer el movimiento, pero no me fijo en la técnica y ese es el problema. Estaba diciendo números y vais pegando los dos. Vale. ¿Un rato? Venga, los dos en guardia. Dos. Sí, no te hagas suavecito, hijo puta. Estás sin venta. Aquí hay que pegarle duro. Dos. Ahí, suéltala y mira. Dos. Tengo que hacer el chip, venga, va. Gancho, ¿con la misma? Sí. Vale. Si le ponemos la venda, lo revienta. Ahí. Otra vez. Ahí. Gancho, ah, el directo le da mal. Seco. Sí. Tiene que volver más rápido de lo que va casi casi. Ahí, ahí. Me caigo, estabilidad. Yo a la vez aquí. Sí. Ten cuidado. Saco el hombro, pero la cabeza está mirando. Fuerte, va. No sabía a dónde me directo. No cargo desde abajo. Pego y cargo estando arriba, recto. A ver, pego. Pego, hombro derecho y ahora abajo. Eso es. Lo mismo. Hay que hacerlo igual, ¿eh? Sí, va. El A sí le puedo hacer igual, sí, ¿eh? El A sí.
Se va a hacer así. Entonces, aquí sí. Solo tengo que apuntar el brazo. Aquí, tengo la de todo el cuerpo. Lo que sea. En todos los golpes, voy metiendo la cadera. No me abren esto para ir. Y entonces vas a correr más. Pero... ¿A ti también te pasa eso? Hombre, alguna vez sí. Joder. Yo no paro de mirar el reloj, ¿no? Cuando te cogen fuerte un golpe y tal, y dices, bueno, ahora toca sobrevivir. Entonces, pues tienes que moverte y que la distancia sea la más larga posible. Pero si estamos boxeando y tú quieres llegar, tiene que ser siempre una distancia. Yo en el combate que vi tuyo, además, me lo dijo Dani, dice, el otro chico está súper tenso. Y eso, y fíjate que antes de empezar, ya lo estábamos pensando, el que controla mucho más. Y sí que es cierto que cuando lo vi, a ti te vi como muy suelto. Claro, pero es también depende del tipo de boxeo que haga cada uno. Él es mucho más de ir a un golpe fuerte, porque es un tío mucho más fuerte que yo. Entonces él va fuerte aquí, a esperar a que yo le pegue, bloquear y contestar rápido. Yo soy mucho más de fluir, de ir tocando, moverme, mucho tocar. Entonces, si voy súper agarrotado y tiro muchos golpes, en un minuto y medio digo, cambio, que muy para acá. Porque él iba buscando eso. Estar fuerte en la guardia para que él le pegue y poder contestar, porque al final, si estás blando, como yo le pegue en la guardia, también le muevo. Entonces él iba súper cerrado, fuerte y eso también te agota, estar todo el rato en esa tesitura. Los antebrazos, de estar apretando y todo, o sea. Ya más o menos lo voy aguantando, pero. ¿Cuándo es? El 17 de diciembre. Tendrás que estar, ¿no? Sí, sí. Esto es un puñetazo contra el cáncer infantil. ¿Sí? Para eso es. Para eso nos vamos a partir la cara, para recaudar pasta. Voy a regalar mi Maserati. Esto es primicia, no lo sabe nadie todavía. Lo voy a donar. Qué bueno. Así que sí, vendrá Rubén Rondón también. Él peleará también contra un chico de aquí en el gimnasio. Y cuidado que está la pelea... Interesante, ¿no? Sí. Tenemos a Milito con 51 años, 1,90 y pico, 130 kilos, jefe de equipo en el otro lado. Viene gente muy interesante. Vamos a ser como 20 más o menos. Bueno, basta. Van a ser cortitas porque Milito el otro día se subió aquí. Pasó un minuto y se tuvo que salir a coger aire a la calle que se moría con barrita aquí. Ya te toca pelear. Venga, una pelita. No te libras. Venga, va, me voy a poner lo de la boca. Sí. Que no se te jape ninguno. No, mira, si voy con las manos abiertas. Acojonado me tienes, cabrón. Ahora ya donde el cliente, no, el ojo morado, tal, ya verás. Así, hacemos. Claro, no, yo con todo. Vaya a ser que se pique. Escucha, tú tira con todo. Tira con todo. De verdad te lo digo. Claro, pues si no, no vas a aprender. ¿Y si te dio un puñetazo sin querer? Pues llamamos al manager y, oye, mira, que me ha lesionado. No, lesionado no creo que te lesione, pero... Compañeros, estoy con Jonfer, campeón de España, que yo he visto esa pelea, ¿eh? Sí, sí, sí. Pedazo de pelea. Estoy entrenando con él porque él también va a pegarle un puñetazo al cáncer infantil. Colabora y estamos súper contentos de hacerlo. Así que vamos a dejarnos ya de hablar. Yo ya estoy sudando y no he empezado. Tres de un minuto, sí. Tres de un minuto y si por lo que sea hay que parar en el segundo, se para en el segundo. Me lo estoy poniendo porque si no el día de la pelea me voy a agobiar. Y yo que soy de hablar, pues con esto no puedo. Round 1. Hopping, we zooming, the package be booming. Yeah, we got it, we got it, got it. She picking and choosing in love with the moment. Yeah, we got it, got it. They cannot do what we doing. You see how we moving, we got it, we got it, got it. Mess with the squad, you try to try it. Go against us, I highly doubt it. All of my bros, we got it, got it. They know for sure, we got it, got it. Bend the road, we got it, got it. We cannot go. Mess with the squad, you try to try it. Y lo del físico más chulo de respirar. ¿Qué es lo que te llevo? No ha respirado en un minuto. En un minuto no ha respirado. Me quedo así. Y a vosotros os veo que hacéis. ¡Ah! Claro, para soltar el aire. Los chavalillos que tienes tú aquí, con 14 años, tengo dos chavales con 14 años, son unas putas máquinas. Ah, es uno de Hanson. Claro. Mess with the squad, you try to go against us, I highly doubt it. Been on a roll, we got it, we cannot go without it. I dare them to try me, they know that I got it. I make a deposit, they all calling. Three little baddies, they all got a fatty. I call them a cabbie, they all horny. We never slack when we on the track. I keep me a pack like Bob Marley. Just give me the loot, cause we in pursuit. Dressed in a suit like Steve Harvey. It's really just me and my bros. Mira, los guantes no los lleves aquí. ¿Por qué? Porque te pego y te pego. Sí, no, al último. Se me cae, no te
no puedo más. Venga, vamos, termina. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Muy bien, te da un puñetazo, tío. Muy bien, está realito. Pero porque yo iba a esquivar y has cambiado en vez de plan en recto, has plan en curvo muy bien. ¿Te he hecho daño? No. Tranquilo. ¿Bien? Muy bien. Bien, lo hacen muy bien para llevar 20 y pocos días, la verdad. Me ha sorprendido. Ahora vamos a grabar un vídeo dando al punching este. A la Speedyba, que le mola trabajar aquí. Me mola. Le mola, le mola. ¿Te damos caña? Ponlo aquí cerca, ponlo aquí el este y ya está. Compañeros, seguimos con el puñetazo contra el cáncer infantil. ¿Queréis ver la diferencia entre cuando llevas el coche a tu cuñado a que te cambie el aceite o como cuando vas a un profesional? En este caso yo soy el cuñado que cambia el aceite y este amiguete es el profesional. A mí ya no doy pie con bola. ¿Ves? Nada. Bueno, el cuñado este lleva unos días cambiando aceite, pero veréis la diferencia. Ahí ha cambiado el aceite, el filtro, ahora está con el antipolen, metiendo el equipo de diagnosis. Claro, luego la factura no será la misma, evidentemente. Pero oye, lo haces para el tiempo que ibas, lo haces muy bien, solo que eres exigente contigo mismo. Pero dale, venga, dale otra vez, va. Ahí está. Ya me has puesto nervioso. Venga, va, vamos. Ahí está. Eso es. ¡Cago en la leche! Está, bueno, nos vemos. Bueno, vamos a cerrar aquí el vídeo, que se tiene que ir Ángel a currar. Ya sabes, la vida es boxeador, porque al final los boxeadores tenemos que trabajar también. La verdad que ha estado muy, muy chulo y yo que sé, me lo he pasado muy bien. Creo que lo ha hecho muy bien también y al final pues estaremos ahí ayudando el 17 de diciembre en lo que haga falta. Además, es una buena causa, es el cáncer infantil, así que vamos ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, están en las redes sociales también de Ángel, aunque seguro que le seguís ya en la descripción y todo eso. Y oye, a ver, habrá que hacerlo con algún otro influencer más. Dejadme en los comentarios con quién os gustaría que lo hiciésemos, ¿no? Yo creo que está chulo el tipo de día. Hasta la próxima. Go against us, I highly doubt it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it.